vino ayer una persona y dijo a mí de ahorita él tiene una fábrica muy grande. El trabajo especial, grande, es en Shabbat. ¿Qué puede hacer para arreglar el asunto? Yo digo, ¿qué quiere decir Shabbat la primera de su vida? ¿Qué hizo antes? Empecé a explicarle. Explicar es así. La fábrica no era de papá. El papá falleció y dejó la fábrica y todos a la mamá. Ahorita él es único hijo. Entonces la mamá pidió a él, de él, él maneja todo. Entonces, por este motivo, llegó a él y vio de trabajo especial en Shabbat. Le dijo a él, ¿y cómo su papá escribió el testamento? ¿Cómo escribió? Dijo, con notarión. Con notarión escribió de todos los para mamá. Necesitas saber de ahí poskim, entre ellos Jajam Ovadia. El trabajo mucho poskim, de notarión del gobierno no vale nada. Entonces, según la halajá, ¿de quién es esta fábrica? Del hijo. Del hijo. Ahí poskim dijo una cosa, pero Jajam Ovadia dice así. Pasó una vez cosa como esta y dijo no. Él anuló todos del testamento del gobierno. Entonces, si es así, entonces, ¿esa fábrica de quién es? Del hijo. De él. Entonces, el problema es de él. No de otro, no de la mamá. Entonces, Dios dijo, tiene obligación de arreglarlo más rápido que puede, antes es de Shabbat, o no trabaja en Shabbat. Pero sin arreglo con este, necesita saber que tiene problema. Asunto de necesita de arreglarlo. Pasa con.